Sanguche, un querido compañero. Estamos hablando de Inti Rap, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, a todos. Junto a otros compañeros damos talleres de hip hop, donde a través de todos los elementos que tiene el hip hop, más allá de la lírica y del rap, que también es el graffiti, el baile, el breakdance, y bueno, también la posibilidad de crear música y empezar a expresarse con la conexión entre los compañeros, digamos, encuentran una salida a todo lo negativo y todo lo malo que te da la calle. Esta herramienta de poder expresarte y decir todo lo que estás sintiendo y todo lo que estás viviendo, se genera un cambio muy grande. Y cuando haces un clic con los chicos y ves que él, a partir de escuchar a su compañero rapear y compartir con él la rima, su cabeza se expande y puede seguir creciendo más, los chicos empezaron a escribir lo que vivían en su casa, empezaron a rimar con los conflictos que tenían dentro del grupo, dentro de lo que veían en el barrio. Y los pibes empiezan a salir más allá de lo que es la competencia de egos o de esos personajes, donde sí, donde está dentro del imaginario del rap, es como eso, pero el rap va más allá. Cuando el chico empieza a contar su vivencia y empieza a decir todo lo que siente a través de las rimas, a través del baile, a través del graffiti, a través de la música, empiezan a sacar todo lo que tienen, y es una libertad de expresión que para mí, por lo menos, veo que lo llena mucho más que estar bardeándose entre ellos todo el tiempo. En representación de Pachamama Familia, es un colectivo de artistas del hip hop que se unieron en España y en Europa y empezaron a hacer una red de comunicación del rap en todo el mundo. Entonces hay Pachamama Familia girando por todas partes y nosotros estamos representando Pachamama Familia acá al sur del sur, Pachamama Familia Sudamérica. Y esto, en un momento te sentás, lo escribís, y después, ¿cómo se produce todo el resto? Y el resto es un momento único, la verdad. La composición es un momento que a veces se busca y a veces llega la inspiración en el momento, y agarrás el cuaderno y te pones a escribir y a relatar lo primero que te viene ese momento de tener que expresar algo que tenés que sacarlo afuera. Cuento sucedió esta semana como un trueno, la 9 sonó en la madrugada, todos los vecinos salieron a la ventana porque el ruido los hizo saltar a todos de la cama. Eran los cobanes corriendo, un pibe del barrio que por escapar trepó a los techos el vecindario, y como un gato en la noche él tuvo suerte, porque el zumbido de esa bala es el silbido de la muerte. Pero el otro día fue diferente, eran 4 patrulleros en la vereda de enfrente, 30 policías entrando al conventillo con la 9 en la mano y con el dedo en el gatillo, porque 3 que todavía van a la escuela metieron caño en la casa de quiniela y saltó mancada con el rati de la esquina. En la corrida se metieron a la casa de la vecina, la policía agarró uno de los pibes y les dio una paliza, que Dios me libre. Todos los vecinos miraban y no callaban, gritaban, él es un pibe, no le peguen así, mientras la brigada daba como si fueran genocidas nazis. Yo los vi a los ratis, estaban todos duros, te lo aseguro, los ojos eran como 2 putos huevos duros. ¿Vos crees, Macri, que con estos nuevos ratis vas a estar muy seguro? Yo no, te lo aseguro. Y esto es cosa de todos los días, en las cuartas de la boca, como en el juego de la oca. Al que le toca, y al que no, se desboca y vive la vida loca, loca, loca. Yo no fumo la pipa del crack, cocaína, esa que le dicen Paco, y a los pibes contamina porque se le caen los dientes. Y de repente están los pendejos cara a cara con la muerte, que se beneficia quien es el puntero, pero el comisario es el que cobra primero, porque se manejan los ratis, no los bandidos. Matan pibes de la calle sin tirar un solo tiro, a las madres de la boca esto toma por atraco, y se forman todas en contra del Paco. Hacen movidas para la adolescencia y a los punteros los ponen en evidencia, no se ven los resultados y se le acaba la paciencia, así que toma conciencia. Che, comisario ignorante, arrogante, si esto no va para atrás ni va para adelante, y vos paseándote tranquilo con tu fierro caliente, ¿dónde tenés la mente? ¿Estás seguro que no hay vida que lamentes? Vos sos un insolente, el verdadero delincuente.
La pipa caliente le lastima la boca. El HIV al que le toca, le toca. Así que súmale esa otra que no hay prevención, no hay educación. Y los pibes de la calle siguen esta cruel situación. Los que venden Paco no tienen corazón. Arreglan con los ratis, con el comisario. Venden a la madre si es necesario. Che, che, rata, puntero de Paco. Vos te los ratis, te pusiste el mismo saco. La misma gorra, la misma camisa. Falta que te sientes con ellos a comer pizza. Ortiva, rata, puntero de Paco. Vos de los ratis te pusiste el mismo saco. La misma gorra, la misma camisa. Falta que te sientes con ellos a comer pizza. Ja. Realidad de la Yeca, FM La Tribu. Representando la realidad de todos los barrios. No queremos más Paco, más criminalización de la pobreza. Realidad de la calle, Sur Capital Clica, Inti Rap, Sándwiche, en FM La Tribu, desde Almagro para el mundo.